lindo, mirá los regalitos, tenemos todo preparado. Qué lindo el programa de ayer, re emocionante. Espero que lo hayan visto todos, todos, porque estuvo espectacular y no hay copia. Si no lo viste, perdiste. Bueno, hoy es un día súper especial, estamos todos en casa. Espero que me estén viendo porque si no los mato. Levántense a verme, ya. Así que, pues, aparte hice una apuesta, así que más vale que me vean. Hice una apuesta grosa, así que más vale que me vean todos, ¿eh? Bueno, tenemos un día bárbaro. Mirá qué linda que estoy, Pica. ¿Viste qué linda que me viene la Navidad? Como siempre. Me salió una ampollita de tanto bailar. Esto es un nombre de todo el equipo para vos, de nuestras esposas y nuestros abogados. Acabo de todo el año. Qué tipo, yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Y no voy a cambiar, porque me gustan las cosas con claridad. Entonces yo me voy a poner las pilas. Me encantó. Me lo voy a calzar ahora. Me voy a poner las pilas, viste, porque está todo mal acá. Y yo sé que la gente en casa, viste, a mí, todas, es más, todas las esposas me preguntan, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen los chicos? ¿Se portan mal? Sobre todo las fiestas. En la fiesta me voy a llevar esta. ¡Epa! Ahí, viste, cuando está a punto del... de cometer el terrible error. Mirá, todo con pitos se me cayó. La llevan las esposas. Mirá qué lindo. Y esto para poner orden. Antes de decir las cosas, voy a tocar un pitazo. ¿Cómo andan las chicas? ¿Qué haces? ¡Feliz Navidad, mi amor! Gracias, Maru. ¡Qué linda que estás! ¡Estás hermosa! ¡Ay, chingada! ¡Feliz Navidad! La verdad es que estamos re frescas por ser la Navidad, ¿eh? Demasiado. Sí, estamos regias. O sea, no nos costó nada levantarnos. A mí me doy cuenta, a medida que pasa en estos días de fiesta, cuanto más fiesta tengo, más despierta estoy. Es más, me encanta la fiesta. Después te viene el cansancio todo junto. Está todo bien. ¿Ah? Después bueno, nos acostamos y listo. No sé, no me puedo acostar. Es como que algo me motiva. Manzanita llegó tarde la Navidad. Te quedaste dormida. Todo mal, Manzanita. ¿Qué hiciste anoche, Manzanita? Te veo mal. Sí, se quedó ahí quieto. Tony, mira Tony. Tony, hoy sé que no se bañó Tony, vino directo. Mal. Patito, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Vamos a cocinar algo fantástico, riquísimo, súper fácil de hacer. Ay, me encantó. Todo bien. Ya, no, ya para me hoy gustó. No, porque hoy estamos de fiesta. No, sí, ¿no? Pero hay que cocinar. Como, sí, pero hoy no. Hoy ahora. No. Sí, ahora, se están viendo millones de personas. Yo ya hice millones, una millones. Millones. Vamos, yo te digo, en la calle decían, ahí nos vamos a ver la Maru. Sí, a las 5 de la mañana, perfecto. Sí, sí, sí. Y la de la comisaría todo seguro, todos. De la comisaría todos, todos enganchados. Bueno, ¿empezamos? Dale. ¿Eh? Yo me mantengo acá. No, quedate ahí, quedate ahí al ladito mía. Vení, cerquita mía. Ya cuando vengo yo siempre se quiere ir lejos, ¿no? No, para no molestarte. No, para que no le pide que, que me ayude. ¿No? Yo tengo las imitaciones, dale. ¿Qué, vos? Vos hablás y yo te interpreto. Bueno, dale, dale. Ponemos manteca. Te voy a matar, ¿eh? Te voy a matar. Bueno. Chicos, por favor, tengan las esposas. Tengan las esposas, por favor, y así una tira en plástica, así en la que acá. Ponemos manteca. Doble. Vamos a hablar. Ponemos manteca acá, a calentarse. Sí. Y cuando está derretida, mantecuchi. Sí. La mantecuchi. Este postre se llama torta florentina, porque la base es bastante parecida a la manera que hacemos los florentinos. Es una torta espectacular. Háganla. Bueno, hoy no. Sí, hoy. Hacela hoy porque está no, el 31. Para el 31. Nada, te despertás. Velo, te despertás. Bueno, ahí estamos. Con la manteca derretida. Le ponemos miel. Anda anotando, 4 cucharadas de miel. 4 cucharadas. 4 cucharadas de miel. Ahí está. Aposté un palo verde con coco, me va a pagar coco. Epa. Si ven muy bien. Así que lo vean todo, ¿viste? Azúcar. ¿El tronco grande o...? Bueno, ponemos todo junto ahí, todo, ¿eh? La mezcolanza. Manteca, azúcar y miel. Perfecto. Ahí está. Y vamos revolviendo a medida que vamos agregando los elementos. Bárbaro. Después le vamos a poner piel rallada de limón. Piel rallada de un limón. Buenísima. La piel solamente, no le pongas la partecita blanca. El amargo. El amargo. Exactamente. Viste que uno se compenetra y raya, raya, raya. No. El limón y el amargo, no. Lo blanco, no. Amargo, no. No.
No. Te están corrigiendo, no sé qué dijiste. ¿Qué dije? Te están corrigiendo. Está fatal hoy, está fatal, está fatal. No, caso. Estoy cansada, ¿sabés qué pasa? Sí. Mucha noche, mucho baile, sí. Mucho bailongo. Y se levantan de mal humor. Sí, ¿no? Es verdad. Me pareció. Sí. Mucho sí. Baile y mucho vidrio. Sí. Mucho vidrio, mucho vino. Vidrio, vidrio. Mucho, a mí ¿qué yo tomé decir vidrio? Yo tomé champán, no sé. No ¿qué quiere decir vidrio? Estoy out. Vidrio, son unos cuantos vidrios que se han bajado. Ay, no sé, no sé qué quiere decir vidrio. Perdón. ¿Vidrio? ¿Vidrios o hombres se han bajado? Se puede. Se puede callar que yo estoy atento a Patricia para anotar. Sí. Ahí está, anota, anota. Cáscara de naranja glaseada. ¿Anotaste? Sí. Es brutal. Después yo quiero que me convide con algo que he hecho yo, hecho por él, ¿Vos? Sí, el año que viene. Bueno. Cáscara brillantada de naranja o glaseada por ustedes, que sí. Maru ya se les enseñó sí, a hacer. Sí, ponete las pilas. 45 veces. Ponete las pilas que con todo lo que aprendimos en el mes debes tener un barco lleno de comida. Así un que... barco lleno de comida. Almendras... picadas, pero picadas que se noten, ¿eh? No harina. Claro, ¿eh? No polvo. No polvo, exactamente. Las almendras, apago el fuego. Sí. Lo saco de acá. Te lo apoyo acá, mirá. Bueno, lo apoyo acá, muy bien. Y ahí le pongo harina. Sí. Se forma como una masa. De golpe, una masa, exactamente, mirá. Bárbaro. Ahora, esta masa, si la dejás enfriar, se endurece. Sí. Si querés la podés dejar enfriar. Sacá la mano. No robes porque no me van a alcanzar después. Es maleducado el pica. Es muy maleducado, sí. Es terrible. Ahora se va a comer una florcita. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo dividimos en tres partes. O sea, si vos la dejás enfriar va a ser más fácil. Tres partes. Y lo ponemos en una placa, así, en una tartera, sin nada. Porque como tiene muchísima preparación, la preparación tiene muchísima manteca... No se va a pegar. No se va a pegar. Maravilloso. Me encantó, me encantó. La dejo así, mírala. Vení. Ah, esto así. Para cocinarlo hoy a la tardecita, te lo comés. Así. Carne. Y cuando la llevamos al horno, que la vamos a llevar al horno 10 minutos, se va a estirar sola. Mirá. Se va a estirar sola y va a quedar así. Mirá, ahí está. Sabor, qué rico. Al horno, 10 minutos. Horno moderado. Me encantó. El secreto de esto, correte un cachito, Maru, es que hay que despegarlas. Correte, Maru. Correte, que molestás. Correte, que molestás. ¿No te das cuenta? Vení, Maru, vení. ¡Volvé! Vení, vení. Vení, vení. Vení, Maru, vení. No, correte porque tenía que llegar al coso. Vos ponete sí, ese lado. Vos fuiste el agresivo, malo. Siempre me quiere hacer algo. Bueno, les estaba contando el secreto. Se despegan cuando están calientes, porque si no se te queda todo pegado, Van a estar blandas, cuando la saquen del horno va a estar blanda. Ah, es mi torta, pone duro, tac, tac, es mi torta de hoy, ya la estoy cocinando. Buenísimo. Listo. A ver, María, ¿no me alcanzás la crema de leche? ¿Cómo la armamos? Entonces, ponemos ahí. Después echamos un poco de dulce de leche. Ay, qué rico, qué rico. Pero esto lo podés armar con lo que vos quieras, ¿no? Ay, qué rico, todo. Esta dulce de leche es... fantástico. Fantástico. Ahí está. Ahí estamos, con el dulce de leche. Buenísimo, ¿eh? Por favor. Por favor. Ahí está. Para mí así está bien, ¿eh? Por las dudas, si no quedaron contentos con la cantidad de calorías, le vamos a poner un poquito de más. Nueces. Un poquito de nueces. Qué rico. Qué rico. Ahí está. A ver, el dúo fresco batata vaya diciendo la receta mientras María... A ver si coordinamos hoy, Gerard. A ver si hoy podemos, Para esta torta florentina necesitamos... 150 gramos de manteca. 150 gramos de azúcar molida. Una cucharadita de piel rallada de limón. 4 cucharadas de miel. 150 gramos de harina tamizada. 100 gramos de almendras picadas. 3 cucharadas de cáscara de naranja brillantada cortada en juliana. Y para el relleno necesitamos... 1 litro de crema de chantilly con 6 cucharadas de azúcar impalpable. 4 cucharadas de chocolate derretido. Estaba con problemita, Mara. Problemita de adicción. Ya le puse el dulce de leche, las nueces, le puse la otra tapa y acaba la crema chantilly. Pero en vez de ponerle chocolate... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Guardame un poquito de crema, Patricia, para mi sol. Ah, bueno. Ahí te guardo. Sí. Ahí está. Ay, que están todos re olfa los otros. Vas a tener que pasar por arriba de mi cadáver para conseguir. Ahí, a ver. Ahí, a ver.
Bueno, en vez de chocolate, le voy a poner frutillas, porque me divirtió más el color, ¿no? También guardame frutillas. Vale. No, completo para Lleras. Mirá, No, no. ¡Feliz Navidad! Pero ¡feliz yo, Navidad! Yo pedí nada más. Yo pedí que me diera la torta, nada más. Pórtese un poco mejor, señorita. Hoy es Navidad. Me saca loca. Ahí está. Le ponemos la tapuchi. Estamos en Navidad. Y un poco de azúcar impalpable. Y listo, nada más. Yo las traje de casa recién, están medias navideñas, por eso las traje. ¿No parezco un angelito? Ahí está, estás divina, Maru. Como siempre, divina como siempre. Ay, bueno, mirá, mirá qué linda esta torta, que está haciendo pata espectacular. Esta me la llevo a casa, no van a comer ni una nadie, nadie, mentira. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele el corazón? Corazón. Vamos a hacer un arrocito de salmón con una cremita de palta, que son una barbarite. Mirá, pica, mirá qué rico esto. Así te lo tenés que comer, así. ¡Tuc! Dos bocados. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mirá, esto, ojo con picar esto, ¿eh? Ojo al piojo. Bueno, agarramos la procesadora. Es súper fácil. Es para hoy ideal. Sé que me están mirando más de 1.000.000.000 de personas. Así que, ponga... Que el rating va a romper los esclarecimientos, como nunca en la vida. Ya llegamos a los 15 puntos. Ya llegamos a los 15 y vamos a superar los 60 al final, vas a ver. ¿Qué tú? Ponemos palta, 60 guía. Personas. Palta ponemos. Jugo de limón, yo por lo menos me estoy viendo. Palta, jugo de limón. Ponemos eyalotes, así. Ponemos unos champiñones, mirá. Esto todo, ¿viste? Esto es una pavada atómica. Ponemos una pizquita de sal, así. Ponemos un poquito de pimienta. Todo así bien, respetando todas las condiciones. Ya le vamos a dar un toque al principio. Ay, 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 na, na, na. Muchos deben estar cantando esto hoy porque ya en la noche deben haber pasado algún momento. Ahí está. O me puedo enamorar. Ay, qué lindo que es el amor, ¿viste? Es tan lindo. Es lindo, ¿no, Marian? La etapa del amor. El programa de música va los sábados, ¿eh? Este es de cocina, ¿eh? Me gusta hablar del amor, Luichi. Tendrá que haber más amor. Todos con amor. Todo sería diferente. Ahí está. Vamos a poner la crema acá, girar. Me cambió el tema. ¿Será porque me puse muy densa? Ahí está. Ponemos la crema. ¿Cómo me puedo enamorar? Ahí está. Y cambia la letra. Basta, che. Bueno. Mirá, simple. Sí, María me lo puso acá, me lo va a pasar acá. Agarramos el rollito de salmón. Voy a correr estas fetas, mirá. Un platito mejor. Vamos a agarrar la mousse, mirá cómo quedó. Clara, espectacular quedó. Mirá cómo quedó. Agarramos la feta de salmón, le ponemos una cucharada, cerramos acá y tenemos un rollito de salmón listo para poner sobre la ensaladita. Una espectacularidad. El dúo fresco y batata van a dar la receta. Muy bien. Vamos, compañerito. Ahí vamos. Para estos rollitos de salmón a la crema de palta se necesitan 2 limones, 3 paltas, 150 gramos de champiñones, 2 eyalots, 1 cucharada de mayonesa y 2 cucharadas de crema de leche. Y a disfrutar de los rollitos. No, faltan las 6 fetas de salmón ahumado. En la noche. En la noche. Sí, las lechugas frescas. Anoche. Tomatines. Sal y pimienta. Y gajitos de limón para decorar. ¿Gajitos o gajitos? Y es la noche del 24, Maru. Bueno. Sí. ¿Qué habrás hecho? Por favor. Buah, ay, María, María. Bueno, sigo preparando acá. Muy bien, Jim Bumbel. Le ponemos la vinagreta y unos limonetes. Mirá qué lindo los limonetes para decorar. Le haces un gajete y ahí está. Tuc, ahí está el limonete. Re lindo el platazo de allá. ¿Vamos a repartir los regalos? Ay, sí. A ver. Este regalo es para Pica. Me dijeron que es muy útil para Pica, que él ya habitualmente tiene uno, pero no, de este, no este. Este es espectacular. Pica, ¿crees que te lo abra yo? Te lo voy a abrir. Sí, pues no lo vas a abrir, porque eso es un amargo que no lo vas a abrir. Mirá, mirá qué lindo. Mirá qué lindo vas a quedar. Es un spray color con diferentes tonalidades. ¿Querés que me lo... ¡No! ¡Guarda! Te va a quedar lindo. Va a quedar muy lindo. Es un spray de color. A ver, lo dejamos por acá. ¡Es verde! Este
basta de chistes, de payasadas. Este es para Fabián Vena y como todos sabemos, en el grupo todavía no le han dado el compact, se lo vamos a nosotros, los nocheros. ¡Ay, qué grande! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad, mi amor! Y tu grupo no te lo da, te lo damos nosotros. Está chinado hoy, ¿qué habrá hecho anoche? ¡Bravo! Tenemos uno para Tony. Uy, ¿qué será para Tony? A ver, voy a esperar primero. ¿Dónde está Tony? Tony, me hace. Tony. No te hagas el tontito, Tony. Vamos, Tony. Ah, re fashion, claro. Ese es el fashion del grupo, Tony. ¡Epa! ¡Ah, bueno! ¡Epa! Pelá la remera, pelá la remera, vamos. Te queremos ver, ya. Ya, pelá la remera. Tony, dale, ponete las piletas, te queremos ver bien. Ahí está. Tenemos uno para Gerard. Gerard, a ver, yo, me encanta abrir los regalos, como se han dado cuenta, no me importa que los abran ellos, los tengo que abrir yo. A ver. Ay, mira qué lindo para Gerard. Tenemos todo el set, el kit de peluquería. Me encantó, Gerard. Te peinamos todo, te pintaron los labios todo, todo. Muchas gracias. Mira, es más, ¿sabes lo que puedes hacer? Sí, me empiezo a poner ahora. La peineta te puede. Por la calle. Tenemos a Luigi. Tenemos a Luigi, uno muy especial. Ay, ay, ay. Observalo bien a Luigi, porque no sé si lo observaste. Viste que todos comentan que Luigi se tragó un fitito. Bueno. Hoy tenemos acá. Lo sacó. Luigi, mirá qué lindo. Este es el que tenés ahí adentro. Y tenemos otro para Coco, que se lo vamos a dar el control. A ver, vamos a ver. Vamos, Coco. Para Coco, viste que viene hinchando, lo escuchás, ¿no? Que la sal, que la pimienta, Coco. Vení, te voy a poner un poquito de sal porque estás un poco dulce. Le ponemos un poco de sal, bueno, a Coco. Muchas gracias. Mirá, acá te preparamos un ramito, pero se me sentó el gordo encima y mirá lo que quedó. Muy sin querer. Son fatales, Coco. El perfume está. Pero, ¿pero qué hizo? Gracias. Le doy otra. ¿Para qué le doy otra? Por un año con los sábados libres. No, no me gustó. Dale, pica, dale. Pica, ¿qué te tomas? ¿Qué me tiran a mí? Dale, pasemos. ¡Rápido, rápido! Che, mirá. Mirá lo que me hizo el gordo. Che, me aplastó la flor. Mirá cómo me quedó el ramo. Mirá. Me lo hizo, pero. Y da gracias a Dios que no te las comió. Bueno. Navidad espectacular, sé que los miles de millones de personas se están amarrazando, se están amazocando, se están ahí peleando por ver este programón, así que si se lo perdieron, perdieron. Así que vamos a bailar y disfrutar el 25. Chao, gracias Pato por venir, Zapato, gracias a todos, un beso enorme.